nuestro título decía, aquí comienza el verdadero show. Esta última media hora nosotros, si siempre hacemos el programa relajado, lo hacemos todavía más relajado. Aquí lo que se promete se cumple. Yo en algún momento prometí que si España perdía contra Suiza me iba a desnudar, lo hice. Pablo Vale prometió que iba a actuar, bueno, va a actuar enseguida. Pablo Viera mañana seguramente va a bailar porque lo ha prometido. A propósito de actuaciones entonces, ¿acuerdan el clásico de William Shakespeare? ¿Sí? Romeo y Julieta. Un actor profesional que estudia todos los lunes, que se está concentrando para su papel como Pablo Vari, y un actor amateur que va a ayudar. Ustedes saben que el presupuesto nuestro, si bien tenemos gran despliegue, bueno, a veces no da para tanto, como Maxi Palma, que como siempre, Gauchito, el hombre, va a ayudar en esta gran actuación a Pablo Vari. Ya mismo con ustedes, en el show de Fox Sports Central, Romeo y Julieta. Yo no sé, no sé quién será Julieta, pero Romeo y Julieta, con ustedes, la actuación. Se burla de la llaga que nunca reciben herida. Pero silencio. ¿Qué resplandor ilumina de aquella ventana en la oscuridad? Es Julieta. Es el sol en el oriente. Surge, espléndido sol. Y con tu luz mata a la luna que te envidia. Porque tuya escolta es más bella. Pero no sirvas a la luna. Su manto debe estar, es verde y enfermizo. Y solamente los locos lo usan. Es ella, mi amor. Que se nos va. Sí, sí. Me salgo del libreto porque estoy muy mal en estas noches, en estos días, pensando que mi verdadero amor, más allá de Julieta, tiene otro nombre. Es el show de Fox Sports Central. Pensé que ibas a decir la Jabulani, Romeo. Por eso la traje, por eso la inflé. Tenía ganas de ir contigo al parque a patear, como me prometiste alguna vez. Yo quiero jugar con las chicas en el recreo, pero no sé patear. Por eso la Jabulani. Pero si soy yo, aquí te la doy. Con este se jugó Argentina-Grecia. Ganó Argentina 2-0, gol de Palermo y de Gen. Muchas gracias, amor mío. De Micheli. De Micheli, perdón. Te digo una sola cosa. No puedo vivir sin Fox Sports y soy tu amigo. Yo tampoco. Y por eso, Romeo, te propongo que nos hermanemos en un abrazo. Que miremos para adelante y proyectemos juntos el futuro. Sí, pero antes, haz un juramento. Lo haré. Que algún día volveremos. Estos cuatro mosqueteros. Lo juro. Y volveremos. En un estudio más grande. ¿Quién sabe a dónde y en qué canal? Tampoco nos importa el horario. Lo importante es que volveremos juntos. Y espadearemos. Como nos han prometido y nos han enseñado vuestros padres. Y el cariño es de ustedes. Todo lo que hicieron por nosotros. Nos empaparon de alegría en este mes fantástico. Pero Julieta, me cuesta mucho seguir. Sé que quedan apenas 3 horas, las de mañana y media hora de hoy, en este programa. No vas a llorar, Romea. No quiero llorar, ya estoy. Ya estoy a punto de llorar. Lo único que te pido es que me jures que esto tendrá continuidad. Aquí, en las Bahamas, en Afganistán, en Sri Lanka, en Honolulu, donde sea, pero que esto no quede acá, que se perpetúe en el tiempo, que la gente pueda seguir demostrando esas muestras de cariño y de amor, y que algún día metemos un bus para que todos vengan y nos den su cariño cara a cara. ¿Sabes por qué te lo prometo? ¿Sabes por qué te lo prometo? Porque esto es África, la tiene. Muy bien, muy bien. ¡Fuerte el aplauso! Vamos, todos sean por ustedes. Esto es África, ¿no?